En un futuro aún muy lejano, Darkstar y las fuerzas del mal luchan por el dominio de la Tierra. Sus únicos opositores son el científico Dr. David Chigal y su selecto grupo de combatientes. Juntos son indestructibles. Juntos ellos son Macron 1. Tranquilízate, Blade. Me pones nervioso. ¿Dónde están esos? Ese estúpido computador tuyo ha estado buscando a Magstar 1 todo el día y no ha encontrado el menor rastro. Despreocúpate, lo encontrará. Hay que darle algún tiempo. Pero míralo, no registra. Capitán, el computador nunca nos ha defraudado aún. Es infalible. No quieres admitirlo, ¿verdad? ¿Admitir qué? Que han sido más listos que tú y tu computador. ¿Eso crees? Supongo que no te animarías a hacer una apuesta. Es imposible ocultarse a mi rayo explorador. Puede ser imposible, pero lo han logrado. Aguarda. Tal vez tengas suerte. Hasta ahora toda la suerte es de ellos. He detectado una luz en el captor óptico. Emana del desierto de Sahara. No podemos seguir más tiempo aquí. Darkstar debe estar buscándonos. Lo sé, pero no podemos movernos hasta que logre reparar estos circuitos. Espero estar haciéndolo bien. Bueno, Hugo, ya terminé, ¿de acuerdo? Bien hecho, Scott. Tu trabajo no es perfecto, pero servirá ahora. ¿Hay algo más que reparar? Solo una cosa más. He improvisado una modificación del circuito estabilizador que debe mejorar su eficiencia. Instala esto en el panel J202. J2. Correcto, lo tengo. Espero que esto nos permita teletransportarnos de aquí antes de que Darkstar consiga detectarnos. Es inútil que te ocultes de mí, Nathan. ¿Por qué tanto alboroto? Es hora de tus estudios. ¿Dónde estás, Nathan? Parece que Nathan se escapó de su tutor una vez más. Ha soportado mucho en sus pocos años. Solo necesita estar solo para reflexionar de vez en cuando, ¿comprendes? Oh, papá, si supieras lo mucho que te extraño. ¿Kate? Sí, señor. ¿Algún resultado? Scott terminó de reparar los circuitos, pero Hugo aún debe probarlo, señor. Nada podemos hacer ahora, salvo esperar. Ahora que han terminado las reparaciones, ¿sería posible dar a la tripulación algún tiempo libre para esparcimiento? Creo que sería bueno para la moral, señor. ¿Qué ocurre con la moral? Nada, pero un poco de recreación vendría bien. Lo sé, Kate, pero no podemos permitirnos distracción en ningún instante. Sí, señor. Nathan se comporta en forma extraña, doctor. No me sorprende. Está sufriendo por la muerte de su padre, Andy Dawes. Es normal que tenga momentos de tristeza y depresión. Es muy difícil sobreponerse a eso en poco tiempo. Tiene el corazón destrozado. ¿Su corazón está averiado? No, imagino que no. Tú hablarás metafóricamente sobre un problema sentimental humano, ¿no es así? Lo comprendo. Pero, ¿cómo ayudarlo? Debemos ser pacientes y comprensivos y darle ánimos. ¡Hola, Nathan! No necesitas huir de mí, Nathan. ¿Qué? Sé que es hora de mis estudios, Andy 2, pero no me siento muy bien ahora. ¿Qué estudios? No dije una palabra sobre estudiar alguna materia. Bueno, entonces, ¿qué quieres? Me enteré que mucho trabajo y poca diversión no es bueno para los niños, ¿verdad, Kathy? Hemos declarado un feriado. Hoy puedes tener lo que tú quieras. Solo pídelo. Gracias, pero ahora no se me ocurre nada que pedir. ¿Helado? ¿Pastel? ¿Caramelos? ¿Qué quieres? O si tienes un juego favorito que quieras jugar, podemos hacerlo ahora. ¿Qué dices? Sin falsa modestia, yo soy muy bueno para jugar al escondite. Bien, ¿cuál es la broma? ¿Por qué todos me están tratando tan bien hoy? Porque te amamos. Ah, bueno, me siento halagado, Kathy, pero estoy muy joven para pensar en casarnos. ¿Casarnos? ¡Oh, sus circuitos de lógica están enredados! Feliz jornada de trabajo, amigos. La nave estará operacional en pocos minutos más. Gracias por su colaboración. No hay de qué, Hugo. Realmente trabajé muy bien. Me pregunto qué habrá hecho Kathy.
Oh, habrá cuidado al chico, supongo. Bueno, si alguien puede animar a Nathan, esa es Kathy. Recuerda lo bien que puede animarnos a nosotros dos. Por lo que a mí respecta, es una mujer como tantas y nada más. He visto cómo la miras. No puedes engañarme. El hecho de que tú estés loco por ella no significa que yo también lo esté. ¿Por qué te pones tan tenso por eso, entonces? Te equivocas. No estoy tenso. ¡Alerta roja! Naves enemigas acercándose. Es un escuadrón de ataque de cazas Darkstar. Se encuentran a distancia de combate. Correcto. Unidad Macron. Posiciones de combate. Hasta que sepamos su fuerza precisa, consideraremos esto un ataque a gran escala. Hugo, quiero que nos tengas informado sobre su número exacto y su ángulo de descenso todo el tiempo. Aquí Jason, aguardando nuevas órdenes, señor. Armado y listo para salir, Dr. Chigal. Hay 20 naves de combate desde el norte. Despliegue escudo defensivo ahora. Sí, señor. Escudo defensivo desplegado. ¿Atacaremos cuando lo ordene, su excelencia? Pues ahora mismo. Ya es hora de ver cómo actúan estos nuevos pilotos. Esto será bueno, Arian. ¡Seleccionen blancos! Escudo defensivo activado a plena potencia. ¿Podemos teletransportar? Necesito 10 minutos para reactivar circuitos. Unidad Macron, prepare lanzamientos. Hay que contenerlos durante 10 minutos. Aquí Jason, Dr. Chigal. Todo listo. Todo listo, pero no hay señal de Kathy en ningún lado. Si no estoy allí en 5 segundos, se irán sin mí. No tendrán potencia máxima, pero no tenemos tiempo para esperar a Kathy. Despegue. Sigan con ese buen trabajo. Si pueden contenerlos un minuto más, podremos teletransportarnos. ¡Demonios! Si no hubiese dejado el puente, estaría allá con esos dos. ¡Claro! Yo quisiera estar allá también. Doctor, ¿cuándo puedo unirme al equipo? Atención, por favor. Alerta a todas las secciones para teletransporte. ¡Enseguida, señor! ¡Atención! No me escuchan. No te ignoran, Nathan, pero están muy ocupados. Nadie me presta atención por aquí. ¡No hay nada que pueda detener esa cosa! ¡Maxstar 1, regrese a base y entre en teletransporte! Entendido, Kathy. Retornamos. ¡Oh, no! ¡No de nuevo! No hay daño estructural y solo mínimos roces y quemaduras láser en blindaje. Entendido. Kathy, si aún quieres jugar conmigo, estoy listo. Lo lamento, Nathan. No puedo ahora, estoy ocupada. Vamos, Kathy, tú prometiste que jugarías conmigo. ¿Qué estás haciendo aquí, Nathan? Este no es lugar para un niño. Mejor vete arriba a estudiar un poco. Oh, vete arriba a estudiar. Le hace falta un buen castigo. Es solo un niño, Scott. Está aburrido y no consigue suficiente atención. No quiero escuchar nuevas excusas. Díganme lo que van a hacer al respecto. Autoríceme para actuar, su señoría. Yo los demoleré, los aniquilaré, los haré. ¿Y cómo los demolerás si ni siquiera los puedes encontrar? Señoría. Sí.
Usando lógica intuitiva, ya sé dónde están. Muy bien, Arián. Habla. ¿Dónde se encuentran? Pretendiendo engañarnos, solo se movieron a un sector cercano en la misma área. Sabían que esperaríamos que se ocultaran más lejos. Muy astutos, pero cuando reaparecieron mis espías en esa área, los vieron. ¿Quiere decir que reaparecieron justo frente a tus espías? Eso se llama tener suerte, tú y tu intuición. Fue mi intuición lo que hizo que yo colocara a mis espías allí. No, Nathan, con suavidad. Suave. Si quieres aprender a volar, tendrás que poner más atención. ¿Pero qué hice mal? Estás maniobrando en forma brusca. Si sigues así, la nave se destrozará. Efectúa la maniobra otra vez. Necesito descansar, Jason. Solo acepté darte lecciones porque tú me rogaste, Nathan. No me dejes mal ahora. Si no estás dispuesto a practicar, es mejor que lo olvides. Bien, prueba de nuevo. De acuerdo. Nunca aprenderás si sigues comportándote así. Pilotar un caza es cosa de hombres. ¿Cosa de hombres? Puedo superarte cuando quiera. Olvide lo que dije. ¿De acuerdo? Correcto. Hay que rastrearlos ahora, señoría, y sorprenderlos. Estoy de acuerdo, príncipe Arián. Déjeme dirigir el ataque, señoría. La situación exige un guerrero, no un poeta. Hay que ser fuerte y audaz. También hay que ser cauto y prudente. El príncipe Arián comandará el ataque. No hay señales de Dark Star. Todo parece tranquilo y pacífico. Doctor, veamos cómo está Nathan con sus lecciones de vuelo. Bueno, al parecer lo hace muy bien, Scott, sobre todo siendo principiante. Lo reconozco. Me impresiona el chico. Es muy bueno. Quizás lo animará el tener algo que hacer. Un chico activo es siempre feliz. Ahora ponlo en ángulo de 90 grados, pero suavemente. ¡Dije 90 grados, no 180! ¿No es casi lo mismo? Al volar, lo haces bien o mal. No hay término medio. Ahora hazlo de nuevo. ¿Por qué te pones tan difícil? Tienes que saber lo que haces aquí arriba. Tu vida puede depender de eso. Bien, ¿qué debo hacer ahora? Haz ahora la caída de hoja. Sí, de acuerdo, Darkstar. Te tengo ahora. ¡Toma esto! ¡Bang, bang, bang! Ya basta, Nathan. Esto no es un juego. Si no lo tomas en serio, será tiempo perdido. ¿Y qué esperabas? Es solo un niño. Precisamente. Un avión de combate no es lugar para un niño, Katy. Él hace de todo un juego y se niega a practicar en serio. Todos se entusiasman la primera vez. Sí, Jason. Creo que deberías darle otra oportunidad. Es muy pronto para juzgar su verdadera capacidad. No lo haré. Debí estar loco cuando dejé que ustedes me convencieran de darle lecciones. Bueno, Jason, odio decírtelo. Advertí, pero te lo digo. Qué amable. Por favor, Jason, ¿no recapacitarías? Mi oficio es pilotar naves de combate, no ser nodriza. Si te interesa tanto que Nathan aprenda a volar, ¿por qué no le enseñas tú misma? Tú eres piloto. ¿Quién te crees que eres hablándome de esa manera? ¡Te pareces más a Scott cada día! Tú debes ser la maestra. Dices que vuelas mucho mejor que yo. ¿Ya olvidaste que me lo dijiste hace poco? Fue esta mañana, ¿recuerdas? En ocasiones así, a veces hasta olvido que hay una guerra en marcha. ¿Ah? ¡Alto! Oh. Hola. Tuve que escaparme un momento para serenarme. Ese Jason me enfurece tanto a veces que quisiera golpearlo. Si él no me agradara tanto, creo que lo haría. Los hombres son tan irritantes. Relájate, no querrás arrugas en esa linda cara, ¿eh? Voy a arrugarte tu cara. ¡Tranquilízate! ¿Ah? ¿Qué fue eso? Sonó como un disparo. ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué ocurrió? ¡Hombres autómatas del cielo nos invaden y matan a quien encuentran! ¡Muéstrenos dónde están! ¡Vengan! Deben ser los homotroides de Dark Star. Esos idiotas han caído en mi trampa, dejando su nave tras ellos. Divide y conquista. La vieja artimaña de la estrategia militar. Sin esos dos, el Magstar 1 está vencido. ¡Vamos, Katy! ¡Date prisa! ¡Apresúrate tú, Scott! ¡Voy detrás de ti! ¿Ah? No hay ningún rastro de él por aquí. ¿A dónde pudo ir? No tengo idea. Ha desaparecido como un fantasma. ¡Cúbrete!
jamás saldremos vivos de aquí. ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Darkstar ataca nuestra nave! Alerta roja, fuerzas enemigas acercándose. Preparen Magstar para lanzamiento inmediato. ¿Qué haremos, doctor? Katy y Scott desaparecieron y nadie sabe a dónde fueron. No tenemos tiempo para buscarlos. Tendremos que combatir sin ellos. Lleva a Nathan. Debe estar bromeando. ¿Por qué? ¡Soy bueno! No, no lo eres. Podría matarte allá arriba, Nathan. O pueden matarnos a todos aquí si no tenemos a Magstar para defendernos. Tienes razón. Correcto. ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Listo! Ruta enemiga a distancia de ataque ahora. ¡Atención a mi orden! ¿Dónde estarán Katy y Scott? ¡Despega! ¡Yo te cubriré! ¿Por qué no te vas tú y yo te cubro? Muy graciosa. ¿Quieres ser la heroína? ¡Date el gusto! Proceso de acople en automático. Aquí vamos, Nathan. No podrán combatir con un piloto, eso es un truco. Anotaremos el puntaje más tarde. Destrúyanlo, está dejándome en ridículo. Ese fue el último, Kathy. Lo logramos. Debo admitir que te manejaste muy bien. Pensé que no saldríamos vivos de esta. Es uno de los cruceros de guerra de Darkstar. Al parecer Jason lo hizo muy bien sin nosotros. Me pregunto cómo pudo operar dos sistemas de armas sin tener ayuda. Supongo que estamos sobrando. Los demoleré. Lanzaré mi escuadrón de combate especial contra ellos. Es invencible. Arme el cañón electrónico mediante control remoto, Dr. Chigal. Magstar, dispare cuando estén listos. Entendido, Dr. Chigal. Dejaremos que se acerquen solo un poco más. ¿Puedo presionar el botón, Jason? Aún no, Nathan. ¡Ahora! ¿Qué clase de arma puede ser esa? Eliminó un escuadrón entero. Retornemos a la base. Fuimos derrotados. Tengo que reconocerlo. ¿Cómo podré explicar esto a Darkstar? Jamás me creerá cuando le cuente lo ocurrido. Lo vi con mis propios ojos y aún no lo puedo creer. ¡Bárbaro! ¡Magstar barrió con toda la flota! ¡Wow! Ahora que el enemigo conoce nuestra ubicación, retirémonos pronto de aquí. Nos encontrarán donde quiera que vayamos. Parece inútil. Tuvieron pérdidas devastadoras cada vez que nos atacaron, doctor. Tenemos que seguir combatiéndolos. Voy a derrotar a Darkstar. ¿Tú lo harás? ¿Qué hay del resto del grupo? Otra vez, Nathan. Puedes hacerlo. ¡Vamos! Tienes que estar en buena forma para ser un piloto. ¡Bien! ¡Vamos! Un soldado jamás renuncia, Nathan. Tienes que esforzarte para ir cada vez más lejos. Sigue diciéndote que tú puedes. Jamás desistiré, Jason. Voy a esforzarme al máximo hasta llegar a ser como tú. No puedo creer que sea el mismo niño. Jason está logrando verdaderos milagros con él. No hay nada milagroso en eso. Jason le está dando un buen ejemplo a seguir. ¿Seguro que Jason piensa lo mismo, Katy? ¿Qué? ¡Hora de estudiar, Nathan!
Estoy ocupado. Pero debes entrenar tu mente tanto como tu cuerpo. Debo estar en buena condición física para ser un buen soldado. Un buen soldado debe ser educado además de fuerte. Ven conmigo. Atrápame primero. Regresa aquí, Nathan. No quiero estudiar. ¡Vuelve aquí! ¡Vamos! ¡Déjame en paz! ¡Vuelve! No fue mi culpa, su señoría. ¿Quién pudo haber previsto que ellos tenían un arma tan poderosa? Bastante patética tu disculpa, Arián. ¿Esperabas que el enemigo no tuviese armas? Para saber más sobre el enemigo, hay que reforzar la red de espionaje. Tengo mis propias armas secretas. Debemos seguir en alerta permanente, Dr. Chigala. Temo que nuestros problemas con Darkstar estén solo comenzando. El entrenamiento del joven Nathan debe acelerarse. Usted necesitará todo el poder de combate disponible para hacer frente a las armas que está perfeccionando ese genio loco, el Dr. Fritz. Es probable que Darkstar nos ataque de nuevo en cualquier momento, y la unidad Macron debe estar lista para hacerle frente.